Hola a todos, hoy les traigo una nueva noticia sobre el ingreso familiar de emergencia que comenzará los pagos el 21 de abril. Comenzarán a cobrar los 10 mil pesos a partir del próximo 21 de abril y hasta el 5 de mayo inclusive. Las acreditaciones se realizarán todos los días hábiles del periodo indicado en los CBU aportados. El orden de acreditaciones se hará por números de DNI. El 21 cobrarán los terminados en 0, el 22 los terminados en 1, el 23 los terminados en 2, el 24 los terminados en 3, el 27 los terminados en 4, el 28 los terminados en 5, el 29 los terminados en 6 y el 30 los finalizados en 7. Tras el fin de semana largo del viernes 1 de mayo, las acreditaciones en las cuentas se retomarán el 4 de mayo, fecha en la que cobrarán los titulares de DNI terminados en 8 y finalmente el 5 de mayo los que terminan en 9. El resto de los beneficiarios que opten por otro medio de pago a partir del jueves 16 de abril en las opciones que ofrezca la página web de la ANSES cobrarán en las fechas que se indicarán durante la semana próxima. Quienes no puedan llegar a inscribirse con CBU en la primera fase de inscripción del 11 al 15 de abril, podrán hacerlo igualmente en la fase de inscripción para los beneficiarios no bancarizados. Por otra parte, y terminando el pago del IFE a los solicitantes ya aprobados, la ANSES abrirá la instancia para volver a considerar aquellos casos que no fueron aprobados por haberse producido cambios no informados al organismo en la situación laboral o familiar de esas personas o también por falta de datos. Otra oportunidad, así que hay que estar atentos. Muchas gracias. Cualquier otra información la podrás recibir en este canal a medida que vayan surgiendo las novedades. Recordá suscribirte a mi canal, dejar tu comentario para alguna consulta. Soy Marcelo Albornoz, Palabras que Sanan. Muchas gracias por estar. Te espero hoy y siempre. Muchas gracias.